Con un bloqueo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, integrantes del Frente Popular Revolucionario exigieron el cumplimiento del gobierno del estado al acuerdo del Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, así como el respaldo total al Magisterio Democrático Oaxaqueño contra las reformas estructurales, principalmente la educativa y la energética. Al respecto, el presidente estatal del FPR, Macario Talo Padilla, anunció que permanecerán en pie de lucha en la entrada principal del aeropuerto para posteriormente salir en marcha en apoyo a los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes se pronunciarán contra el segundo informe del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero el recurso no se libera, no llega acá. Entonces, esta es una consecuencia ya de estas reformas estructurales. Nos dice que la gasolina va a bajar. Lleva 2 años en su gobierno y nunca hemos visto que baje un solo centavo. Al contrario, va aumentando constantemente. Sí. Dice que hay seguridad. ¿Seguridad para quién? Para los grandes empresarios, para los grandes funcionarios, porque vemos que el ciudadano común y corriente, día con día secuestrado, día con día es asesinado. Y los asesinos y los mismos secuestradores están dentro de las mismas policías. Agregó que continúan en la espera de la solución a los proyectos agrarios en la región del Istmo, además del castigo al exgobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, por los hechos de represión en el movimiento político social del 2006. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.